Así es, querido Hernán y Catalina. Yo sigo por acá en este paseo gastronómico en la ciudad de Orlando y, por supuesto, trayendo lo mejor de los colombianos aquí en sus pantallas de Trendeando. Y hoy no es la excepción. Hoy estoy en uno de los lugares, insignia, que es pues la prácticamente la epitomía de la rumba, de la parranda y del buen comer. Y esto es Simón Parrilla y me encuentro con su propietario aquí, un gran amigo, Hernán Mejía. ¿Cómo estás? Hola, amigo, bien, bienvenido. Todo un paisa. Esto sí es sentirse en casa. Sí, de Itagüí, exactamente. ¿Hace cuánto, bueno, hace cuánto tú vives aquí en Orlando? En Orlando hace 16 años, en los Estados Unidos ya llevo como 27. Pero nos encontramos aquí en Simón Parrilla, que es tu restaurante, y aparte, bueno, antes de meternos en esta gastronomía y antes de meterse uno esto en el estómago, cuéntanos un poco de Simón Parrilla, de qué se trata. He escuchado maravillas, que esto es prácticamente como que si usted quiere rumbear, usted tiene que venir aquí a Simón Parrilla. A ver, Simón Parrilla nació hace 5 años. Se dio después de una cantidad de situaciones. Yo llevo, como te comenté ahora, 16 años en Orlando metido en lo que es la rumba y el entretenimiento de los colombianos. Y en algún momento me ofrecieron un negocio y se dio la oportunidad de abrir Simón Parrilla. Simón Parrilla en el día, Simón Parranda en la noche. Eso sí me está gustando. Simón Parranda en la noche debe ser espectacular. Es el epicentro de los colombianos en Orlando. Estamos involucrados con toda la cultura, desde comenzando en febrero con el Carnaval de Barranquilla. Seguimos. Aquí vienen los costeños también. No, aquí vienen todos. ¿Sabes qué? Ajá. ¿Usted quiere conocer un colombiano? Vaya para el exterior. Aquí no somos paisas, aquí no somos costeños, aquí no somos caleños, aquí somos colombianos. Realmente las regiones se acaban, aquí somos colombianos. Usted quiere conocer a un colombiano, vaya para el exterior, definitivamente aquí se le despierta a uno la pasión. Mejor dicho, esta es la casa de Colombia en Orlando, y si usted está aquí en Orlando y está de visita y quiere parar a comerse alguito, bienvenido, claro. Por aquí está, vea. Aquí estoy viendo la bandeja paisa, la típica, y con su respectiva barra de proteína, que está, bueno, mejor dicho, ahí lo pueden ver, es un espectáculo, una presentación fabulosa. Este sancocho de pescado se ve bueno después de un día o de una noche de Simón Parranda. Para el buen costeño y el buen colombiano también tiene que hacer esto con limón, juguito de limón. Señor, y se prueba este espectáculo de esta manera. Es una sopa, wow, se ve muy bien. Deliciosa, hasta coco tiene. Sí. Así es. Señoras y señores, ya lo saben, me quedo en Simón Parrilla y en la noche Simón Parranda, que hoy cumple 5 años. Correcto, hoy celebramos el 5º aniversario. O sea, hay fiesta y vamos a pasarla bien esta noche. Hacemos lo que sabemos hacer, entretener a la gente. Conciertos, eventos, todo lo que tenga que ver con nuestro país Colombia y todas las celebraciones tienen que ser aquí en Simón Parrilla, no se lo pueden perder. Y aquí desde Orlando les mando un saludo a todos los colombianos que estén viéndonos ahora mismo.